Hola, ¿qué tal estáis? Os quiero dar la bienvenida al estudio, a la presentación de nuestro segundo ya estudio anual sobre contratación pública en España que hacemos en Gobierto con los datos que tenemos en nuestra herramienta de Gobierto Contratación. Por si no me conocéis, soy Sergio Jiménez y trabajo en Gobierto. Estamos encantados porque, bueno, este es el segundo año que hacemos este estudio en el que hemos incorporado algunas novedades respecto al que ya hicimos el año pasado, que tuvo cierto impacto en su momento, incluso pese a la coincidencia de fechas con la guerra. Este año hemos introducido, aparte de los datos de la plataforma de contratación del Estado, la de Cataluña y la de Euskadi, que eran los que teníamos inicialmente, hemos introducido también los de la Comunidad de Madrid y los de la Junta de Andalucía, con lo cual ya tenemos una cobertura bastante amplia, aunque no total todavía, desafortunadamente, de los datos de contratación. ¿Qué os queremos contar? Pues bueno, os queremos contar más que los datos en sí mismos. La historia de lo que ha pasado a lo largo de este año en la contratación, un año especial y un año marcado por dos grandes eventos, la inflación y la gestión de los fondos europeos, y sobre todo anticipar qué es lo que nos espera para el año que viene, ¿no? El año pasado, a estas alturas, estábamos pendientes de la inflación y todavía no había guerra cuando presentamos el estudio, pero se estaba preparando ya ese real decreto de medidas de ajuste de precios que, bueno, no sabemos o no podemos calibrar del todo el impacto que ha tenido y estaban empezando a gestionarse estos fondos europeos, ya veremos a qué ritmo y demás. Pero bueno, en todo caso, no solo estoy encantado por poder presentaros este estudio en el que han colaborado muchas personas, sino que además estoy aún así, aún más encantado de poder presentaros a la gente que tenemos en nuestra mesa redonda. Hemos juntado a expertos de distintos áreas o enfoques relacionados con la contratación pública, desde el mundo académico, desde el mundo del sector privado, del mundo del sector público, desde las grandes organizaciones a los municipios, que son quizás los protagonistas más activos en la contratación, aunque sea por cantidad. Así que os voy comentando a quién tenemos por aquí. Tenemos en primer lugar a Javier Vázquez Matilla, que es abogado, experto en contratación pública, todo un referente en la materia de contratación y de innovación. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Una primera pregunta así rápida, ¿cómo ha ido 2022 en la contratación pública? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? ¿Ha ido regular? ¿Ha tenido sus cosillas? Cuéntanos. Bueno, lo primero quería felicitaros por hacer el estudio. Yo creo que es muy importante tener los datos claros, que sean muy visuales y sobre todo que las personas, sobre todo las personas gestoras en materia de contratación pública puedan obtener un poco ese conocimiento que de ahí se extrae, ¿no? Respecto a cómo ha ido la contratación en 2022, bueno, uno siente como que no nos hemos recuperado del todo del COVID. Yo creo que es cierto que aún estamos valorando el impacto que está teniendo no solo la pospandemia, vamos a decir, sino la guerra de Ucrania, la superinflación que hay, ¿no? Y en general lo revuelto que está el clima, ¿no? Porque sí que ha habido otra vez nuevos parches en materia de obras, pero vamos, como siempre, mal, ¿no? Es decir, deslavazados, modificando cada vez una norma para ajustarla. En definitiva, creo que ha habido demasiado movimiento otra vez, es decir, no hay estabilidad. Creo que además la gestión de los fondos otra vez pues se va haciendo, pues bueno, de aquella manera, van saliendo nuevas obligaciones de repente, ¿no? Teníamos ahora la orden 53, creo recordar, 2023, y luego creo que falta esa programación y ese sentarnos a ver cómo lo hacemos de otra manera y dar soluciones para todo, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha dado algo de solución para obras, pero no para el resto de contratos, con lo cual pues hay mucho movimiento que se traduce sin duda en ese estudio o se ve en ese estudio que habéis hecho en algunas cuestiones que seguro luego tendremos ocasión de comentar. Pues muchas gracias, Javier. Tenemos también, desde el punto de vista más estrictamente académico, a Carmen Navarro, que es profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid
que recientemente, o ya no tan recientemente, aunque en años de academia esto es antes de ayer, publicó un estudio acerca del rendimiento institucional en la gestión de los fondos europeos, un artículo que no puedo dejar de recomendar porque es realmente interesante, ilustrativo de los retos que nos vienen encima. Carmen, la misma pregunta, ¿cómo nos ha ido 2022, al menos de momento? O, bueno, de momento no, ya ha terminado. ¿Cómo ha ido en 2022 en la contratación pública? Muy buenos días, gracias por la invitación, encantada de estar aquí y enhorabuena por el informe que tiene muchos y muy interesantes y relevantes hallazgos. Y nosotros desde la universidad y en el grupo de investigación al que pertenezco seguimos haciendo estudios también para llegar a la comprensión de muchos aspectos sobre la contratación pública y además reflejan nuestros estudios también lo que estáis reflejando vosotros, como los tenemos datos, pero además los datos nos dicen cosas, pero además también la incorporación de la parte esa cualitativa de preguntar a los expertos, a los responsables. En nuestro caso nos dedicamos únicamente al mundo local, al mundo municipal más en particular, pues esta parte cualitativa de explicación nos produce pues más comprensión y más entendimiento, ¿no? de lo que está haciendo. Entonces, bueno, pues hay cosas que están ahí y que abordaremos, los efectos de la inflación, la llegada de los fondos Next Generation y muchas otras cosas que hacen que 2022 ha sido un año diferente, con la misma complejidad que otros, pero con diferente tipo de aspectos en uh-huh. cuanto a su complejidad. Ahora lo vamos a abordar. Bueno. Pues muchas gracias. Tenemos a nuestro tercer invitado, Óscar Javier Moreno, que es interventor del Ayuntamiento de Vinaroz y además, se me ha olvidado decirlo antes también, con Javier Vázquez, ha sido ganador del premio a blog jurídico del blog de la justicia. Su blog es Fiscalización Local. Un blog al que yo debo mucho porque soy un absoluto desastre en temas de fiscalización y gracias a sus aportaciones entiendo un poco más de todas estas cosas que no siempre son sencillas, pero desde luego son muy importantes. Óscar, desde tu perspectiva de los ayuntamientos que, como decíamos, son los agentes más activos en contratación pública, ¿cómo ha ido 2022? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y, la verdad, me uno a la felicitación por el estudio. La verdad es que es la primera vez que he tenido la ocasión de leer un estudio de esta manera. Vi un poco el del año pasado, uh-huh. pero realmente ayuda bastante los que estamos, si me permitís, en la trinchera de la licitación, en el ámbito mío, el municipal, el tener un poco una vista de pájaro en materia de contratación. A veces los árboles no te dejan ver el bosque y este alejarnos un poco y verlo, la verdad es que ha estado muy bien y por eso, pues bueno, me ha alegrado mucho que me hayas dado la oportunidad de participar aquí. Nosotros en la contratación ha sido un año muy intenso, ¿vale? Es muy intenso. Sí. Yo participo, claro, pues como interventor. Entonces, quiero decir, ya me gustaría ser experto en contratación. Uno, siendo interventor, no puede ser experto en todo. Hemos tenido muchas más licitaciones que el año anterior. Tenemos un equipo bastante potente en toda esta materia. Y las trabas son la cuestión que hemos dado, pues evidentemente, pues con las revisiones de precios. Hemos tenido proyectos que han quedado desfasados y que tenemos que volver a sacar a licitación y hacer los proyectos. Pero, en definitiva, ha sido un año muy fructífero. Aquí estamos acabando un EDUSI con fondos europeos, llegan los Next Generation, y, bueno, pues todo esto requiere pues una coordinación y un trabajo bastante, bastante intenso. Con lo cual, nada, no nos podemos quejar del 2022. A ver si el 2023 se relaja un poquito. A ver, ¿no? A ver si la cosa se relaja. Y de momento no ha llegado. Esperamos que se pueda sumar a lo largo de la sesión Julio González García, que no solo es... está Julio González, perdón. Sí, ha habido un problema con el enlace, que creo que me he conectado a un enlace que no era. Disculpadme todos y bueno. Bueno, Julio, te presento muy rápidamente. Julio González es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, experto
en contratación pública también, y además es secretario general de uno de los grandes contratantes de España, aunque sea por envergadura, que es Correos. Así que nos puede dar dos perspectivas a la vez, desde luego enormemente interesantes. Julio, ¿cómo ha ido 2022 en contratación pública? Hombre, ¿cómo ha ido en general o en Correos en particular? En general, en principio, aunque bueno, tu perspectiva también es más que interesante. En general, yo creo que la contratación pública tiene problemas derivados de que la ley no es buena. Uh-huh. Y eso es un hándicap con el que nos movemos todos los días. No es buena, y luego hay interpretación de los órganos de control que creo que está siendo muy, muy, muy restrictiva de las posibilidades que proporciona la propia ley y los pocos márgenes que lo hay. Yo creo que tenemos un problema en España, que esto ya he escrito alguna vez sobre ello, que es que vemos demasiado la contratación pública desde la perspectiva del derecho a la competencia. Y la competencia, pues, es una lupa que está cegándolo todo, cuando la contratación pública es más cosas que derecho a la competencia. Y esto, pues, repercute, por ejemplo, en cosas como que estamos volviendo a mecanismos indirectos de subasta, uh-huh. se está ponderando un poco la calidad. Hay problemas en cuanto a la profesionalización de la gente, falta gente en contratación pública, y por tanto yo creo que es un campo en donde habría mucha posibilidad de mejora. La ley tiene un gran hándicap, que es esa disposición adicional que dice que no se puede contratar personal para la aplicación de la ley, pero eso no quita para que resulte necesaria la cláusula esa. Yo la entiendo en la ideología del proponente de la norma, pero tampoco es hoy es una norma aceptable. Y luego, en el marco de Correos, pues Correos tiene el hándicap de que se nos aplica la legislación de contratos del sector público, pero no somos un poder adjudicador. Y eso significa que estamos en una posición absolutamente... En general, como todas las entidades que no somos poderes adjudicadores, estamos en una situación de detrimento en relación con nuestros competidores uh-huh. del mercado. Ni Seur, ni Amazon, ni MRV, ni ninguno otro tiene que aplicar ninguna normativa pública de contratación, a pesar de que Seur es propiedad de la Posta francesa, a pesar de que GLS, por ejemplo, por seguir con operadores del ámbito postal, es propiedad de Royal Mail, que ya sé que hoy no forma parte de la Unión Europea, pero tiene una normativa pública británica, o CTT es propiedad de CTT Portugal. Y, por tanto, ahí tenemos una situación de deprimento. Es una especificidad de la normativa española que no resulta razonable. Y, uh-huh. y es un aspecto que habría que modificar más temprano que tarde si queremos que la empresa pública española sea competitiva con respecto a sus competidores. Es decir, que yo no quiero un tratamiento de ventaja, sino quiero sencillamente competir con las mismas reglas. Sí, efectivamente. Es... Porque además esto no es solamente un problema de plazos, es un problema también de que cuando yo tengo que publicar mis contratos en la plataforma de contratación pública, estoy desnudo ante la competencia, mientras que lo que hace Amazon yo no lo sé. Claro. Y ahí la conjunción de la ley de contratos con la ley de secretos empresariales podría conducirnos a una solución distinta. Lo que pasa es que este mal entendimiento que existe en mi juicio de cuál es la posición de la empresa pública en relación con la contratación nos lleva a una situación que no resulta satisfactoria. Pues sí, la verdad es que es una de estas cosas que yo creo que nos gusta siempre comentar a los que nos gusta este tema de la contratación pública, ¿no? La contratación puede parecer a la gente rara que le parezca aburrida, tediosa y demás, pero la contratación sobre todo es interesante porque tiene que ver con tantísimas cosas de nuestra vida cotidiana, del servicio público en específico, pero también con ramificaciones en lo que hacemos y vivimos cada día, que merece la pena hacer una lectura. Y bueno, ya sin más dilación, os quiero ir presentando el estudio. Este año, en vez de soltar todo el estudio completamente... Y demás, lo que hemos hecho ha sido elegiros y presentaros los 10 datos fundamentales que creemos que hablan más de lo que ha pasado este año, ¿no? Que son los que vamos a comentar. Luego,
a quien le interese, podéis solicitar el estudio y os lo enviaremos, como hacemos con todos los estudios de gobierno, para que podáis leerlo y empapar. Pero bueno, hemos estado seleccionando 10 datos, los vamos a organizar en 5 bloques más o menos coherentes para ir comentándolos, ¿no? Y como decía, la primera gran cuestión es la inflación, ¿no? Ha sido un año muy marcado por la inflación, y es que las administraciones públicas no son muy distintas a cualquier persona que va a hacer la compra al Mercadona, al Carrefour o cualquier sitio, ¿no? Han subido los precios, eso afecta no solo a qué cosas puedes comprar y a qué no puedes comprar, sino a cómo te distribuyes el presupuesto y a cómo están las posibilidades de elegir en un mercado que está en lo más complicado porque el margen de muchos operadores económicos se va reduciendo. ¿Qué dos datos queremos comentaros? Pues en primer lugar, un tema que ya habíamos detectado el año pasado, que es el número de contratos que se adjudican sin competencia. La Comisión Europea considera que la competencia debería andar, los contratos sin competencia deberían rondar en torno al 20% como máximo. La ley, en principio, lucha de manera muy activa para, como ha dicho Julio, favorecer la competencia, pero lamentablemente hemos subido a ya cerca del 47% de los contratos que tienen una o ninguna candidatura para ese puesto. ¿Qué quiere decir? Pues que cerca de la mitad de los contratos que se adjudican en España no han tenido un procedimiento de una capacidad de decidir a quién se recurre, pese a que la ley juega en ese campo y por otro lado, no solo eso, sino que además, como bien ha señalado Julio, hace que los plazos sean más amplios, la contratación sea un poquito más lenta y si este es el viaje, desde luego las alforjas no nos están trayendo cuenta, ¿no? Ha aumentado, podemos decir, bueno, es un 2% respecto al año pasado, pero es un 2% de un 45%, o sea, es un 5% de crecimiento. Pocas cosas crecen un 5% en un año, ¿no? Y cuando crecen así es algo que es importante. No solo eso, sino que hemos estado siguiendo a lo largo de todo este año en gobierno, ya sabes que tenemos un cuadro de mando de seguimiento de los contratos desiertos y de la competencia. Hemos encontrado que los contratos desiertos se han situado en torno al 9-10% a lo largo del año con distintas etapas, pero lo que sobre todo hemos visto es cómo, por un lado, la baja de la contratación pública y la competencia han respondido de manera muy clara a la situación, a la coyuntura macroeconómica, ¿no? Si os fijáis, aquí tenemos esta bajada enorme de la competencia y de las bajas es el estado de emergencia, el estado de alarma en 2020. Y aquí vemos una cuestión, ¿no? En junio de 2021, no sé si os acordáis, yo me acuerdo de ir en el coche escuchando acerca de la crisis de la cadena de suministros, de cómo los puertos de Estados Unidos estaban saturados y por eso había una subida de precios y decían, bueno, pues esperamos que para finales de año o como mucho mayo de 2022 la cosa fuera mejor. Y aquí vemos, fijaros cómo empieza a bajar el número de bajas y cómo va bajando paralelamente la competencia. Hay una relación muy clara que tenemos detectada entre la competencia y las bajas en las licitaciones, ¿no? Aproximadamente cada concurrente suele suponer como un 5% de bajada en términos generales y eso hace que cuando hemos hablado de un 4 concurrentes, que era la mediana normal anteriormente a todo esto, estuviéramos rondando entre el 17 y el 20% de los procedimientos de concurrencia más pura. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos las prometíamos o nos las podíamos prometer felices, en febrero del año pasado, hace un año, llega la guerra de Ucrania y aquí podemos ver qué es lo que pasa. Estas son las bajas que se van hundiendo. Y aquí tenemos la competencia. Es interesante ver que hay primero una bajada muy grande cuando hemos estado siguiendo estos datos, marcada sobre todo por los contratos de suministros, que reciben muy rápido esa tensión inflacionista, ¿no? Es lo primero en aumentar los desiertos, en reducir las bajas, porque los suministros tienen poco margen de negociación.
Luego llegan los contratos de obras, que tardan un poco más, pero claro, la severidad de un contrato de obra perdido suele ser grande porque la cuantía es importante. Y luego los contratos de servicios pues van mucho más despacio, entre otras cosas, pues porque la subida del coste de la vida siempre se transmite un poco más despacio, aunque ya a finales de año se empieza a notar un poco, ¿no? Aquí vemos cómo la situación económica, bueno, ni qué decir tiene que a estas alturas, aunque está bajando, es cuando se publica el Real Decreto de Revisión de Precios, que afecta solo a contratos de obras y de una manera muy localizada. No parece que tenga un impacto, aunque también es difícil de discriminar por esa guerra. Y luego, en agosto del año pasado, no es que pare la inflación, pero se suaviza un poco, al menos en temas de coste de energía y demás. ¿Qué es lo que pasa? Pues como veis, se mejora un poquito el tema de las bajas, pero no lo suficiente, y se estabiliza una competencia por debajo en término medio del 3%, o sea, de 3 candidaturas por licitación. ¿Qué decir tiene? Bueno, pues hemos consultado este año a responsables de contratación acerca de cómo han gestionado esto y básicamente ha habido dos cuestiones. En el caso de los contratos desiertos, la gran mayoría han optado por una nueva licitación con nuevas condiciones y precios, lo que es positivo en términos de competencia, pero no deja de suponer un retraso muy importante en la adquisición de bienes y servicios públicos. Y en segundo lugar, para responder a la baja de competencia, pues a lo que se ha optado es aumentar la dotación presupuestaria de las distintas licitaciones, pero claro, cuanto más gasto en una, menos licitaciones puedo hacer, y eso suponemos que tendrá un impacto a medio y largo plazo, como tuvo, por ejemplo, el COVID, de cosas que no se podían hacer, pues avanzamos a un escenario en el que quizás, no ahora, pero en los próximos años, haya que ponerse al día de cosas que no se hayan podido hacer. Estos son los primeros datos. Así que ahora quiero dar la palabra, pues que empiece, por ejemplo, Javier Vázquez, que seguro que ha tenido no poca trayectoria en revisión, licitaciones, ofertas, inquietud de operadores económicos ante este escenario. Cuéntanos, Javier. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay dos cuestiones a comentar, o dos perspectivas, ¿no? Una es la de contratos que están en licitación y otra la de contratos que están en curso. Yo creo que respecto a los contratos que están en licitación, esas cifras de desierto asustan mucho, porque quiere decir que algo no se está haciendo bien. En particular, sí que es verdad que sigue costando, un poco la línea que comentaba Julio, sigue costando comprender cuál es el precio que valen las cosas y sigue costando cuál es el precio que valen las cosas que tienen calidad, ¿no? Pero yo creo que son dos cosas distintas. Si a eso le sumamos inseguridad, lo que vemos es que los operadores, ante una necesidad de llevar a cabo grandes bajas, pues optan por no presentarse en una licitación, ¿no? Incluso es verdad que yo no me había encontrado, en 20 años que llevo en contratación pública, no me había encontrado nunca con bastante persecución de empresas que tratan de justificar su huida, su retirada de la oferta, cuando no se dan los requisitos para ello, porque ya sabemos que si hay un plazo de 2 meses, pues es posible retirar la oferta, pero hay veces que no, justo por poco, no se cumple ese plazo, no pueden retirar la oferta, no les mantienen los precios y eso supone auténticas ruinas para muchas empresas, lo que por cierto también hace cuestionar esas exigencias de solvencia económica que a veces pues no sirven de nada, ¿no? Del volumen de negocio. Es decir, hay mucha inseguridad y esa inseguridad yo creo que hay que resolverla. ¿Cómo la resolvemos? Pues habrá que hablar con el mercado para ver cómo fijamos los precios, pero no podemos sacar el precio a la última licitación que tuvo una baja temeraria, y a veces eso no se entiende, ¿no? En muchas entidades. Creo que también hay que llevar a cabo un uso más ambicioso de las consultas preliminares de mercado, que estaría también genial incluirlas en el estudio del año que viene, para ver cuántas se han publicado, porque creo que es un instrumento vital. Digo, las consultas preliminares de mercado con publicidad y con los rigorismos que también, como comentaba Julio, son excesivos. De hecho, en la directiva no hay tanto rigor como el que se ha pretendido dar en España a hacer consultas. Lo que hace, y lo podemos decir claramente, que es que las consultas se sigan haciendo del mismo modo, con quien se hace. Sí que me vas a permitir, también en relación con los contratos en licitación y lo que comentabas de la adjudicación sin competencia, y esto, hablando contigo, que me parece que o con vosotros que tenéis pues esta aplicación maravillosa pues de control de pliegos, de control de adjudicaciones,
Yo sí que es verdad que me he encontrado este año con algo, pues bueno, quizás por inexperiencia, no lo sé, son 20 años, pero no lo había visto tan claro nunca. Ya no con una licitación, sino con miles, de licitaciones en las que solo concurre un operador. Pero esto no porque haya un procedimiento negociado sin publicidad por ausencia de competencia, que por cierto, quitamos cosas cuando igual hay que quitar otras, ¿no? Otras burocracias. Se ha quitado la justificación, se ha eliminado el 168 a la necesidad de justificar por qué una empresa es la única que está capacitada para ello. Pero bueno, sale en la directiva. Es decir, quitando los supuestos de negociado sin publicidad porque solo haya un operador que pueda responder a llevar a cabo el resultado que se pretende conseguir, lo que yo he apreciado con mucha preocupación y lo comenté en el Congreso de Cuenca, porque lo tengo en la mano, no voy a decir las empresas, pero las conozco, es que hay muchas licitaciones que mayormente, precisamente quizás para combatir esa ausencia de personal, las están haciendo las propias empresas que compiten. Empresas que muchas veces no son honradas. Es decir, hay muchas maneras de ayudar a la administración. Cuando la administración te dice, oye, quiero sacar un servicio como el que tú haces. Muy bien, pues uno le puede orientar, así de claro. Pero lo que no puede hacer es establecer requisitos, prescripciones técnicas que están escondidas, además, técnicamente para que mi producto no cumpla. Y eso sí que me está asustando mucho. Es decir, que me pone un poco nervioso el gran número, y hablo de miles, y lo puedo demostrar si queréis, no en público, pero a quien quiera, miles de algunas empresas concretas, que yo particularmente son las que he conocido, sorprendido de esto. Y hablábamos de la competencia, pero la competencia no está sirviendo de mucho, porque de hecho, en algunos casos en que incluso se han anulado licitaciones por este motivo, pues al final el servicio lo ha estado haciendo la misma empresa, pero sin contrato. Es decir, yo qué quiero plantear: uno, necesidad de revisar a qué precio se licita; dos, necesidad de hacer consultas preliminares de mercado; tres, necesidad, como decía Julio, de no poner el acento en la calidad, sino ya nos han enseñado hace mucho tiempo, en la calidad y el precio, y el precio supone a veces, pues bueno, que es distinto, y luego necesidad de seguridad. Es decir, muchas empresas no van a concurrir porque ven inseguridad. Yo en la mayoría de pliegos se critica mucho el contrato menor, pero es que yo en la mayoría de licitaciones que salen de nuestro ámbito es que no te dan ganas de concurrir, porque el título coincide con toda la descripción que hay del objeto. El objeto es una carta abierta, no sabes muy bien ni para qué presentarte, con lo cual, si luego lo que decíais no tienes claro qué va a pasar en ejecución del contrato y hay graves riesgos de que haya desabastecimientos, de que haya subida de salarios, de que haya subida de precios, pues directamente no se concurre y se opta por ir al mercado privado. Y si a eso le sumas la burocracia, ni te cuento. Uh-huh. Pero me callo, que no quiero monopolizar más. Desde luego. Creo me que pongo caliente digamos, con esto, perdona. Los que nos toca la parte de operadores económicos nos sentimos bastante identificados con esa incertidumbre y cómo jugamos de manera muy conservadora y algunos dándole la vuelta un poco a la legalidad y a la ética. Julio había comentado el tema de la competencia y de cómo eso complicaba, y creo que es muy interesante lo que él nos puede aportar al respecto de esta situación, que además, pues bueno, seguro que desde su perspectiva en correos y demás se habrá encontrado con distintos elementos que hayan condicionado la política de contratación y demás. Sí, a ver, yo creo que aquí nosotros tenemos un problema con los contratos de transporte, que donde sabemos quién se va a presentar, porque solamente hay dos que se presentan siempre. Uh-huh. Y se presentan siempre porque son centros especiales de empleo y en consecuencia tienen las condiciones que hace que los demás operadores no sean contratos rentables para los demás operadores, teniendo en cuenta lo que tienen que abonar de coste social. Pero más allá de esta cuestión, que esta es una cuestión histórica de correos y que aquí poco se puede decir, yo sí coincido en que cada vez hay menos contratos con concurrencia. Yo creo que hay de entrada un problema, que es que la ley de contratos es una ley muy puñetera, si me permitís la expresión, contra las pymes. La necesidad que hay de pasar por la plataforma de contratación y por los expedientes electrónicos, no todas las pymes lo tienen realizado, y segundo, no hay una cultura de que la pyme participe en la contratación pública, con lo cual eso para muchos contratos de muchos ayuntamientos, sobre todo, pero también para el Estado y para las comunidades autónomas, está transformando en un instrumento que reduce sustancialmente la
la competencia. Pero a mí hay una cosa en esto que habéis dicho que me preocupa. Yo, ciertamente soy gestor público y tengo la perspectiva de la gestión pública. Claro, cuando nos planteamos requisitos, condiciones de ejecución, atacamos los incumplimientos con aplicación de penalizaciones, incluso yo defiendo que se puedan hacer análisis prospectivos de cuál ha sido la evolución de un operador en el mercado, de un operador en la empresa, para restringir la capacidad que tiene de participar en otras licitaciones. Yo ahí si me planteo es, ¿esto está siendo un problema para las empresas? Javier lo acaba de decir perfectamente, pero está siendo un problema para el interés público también. Y está siendo un problema para el interés público, yo creo que porque se ve la contratación pública como la subida a la Concagua, si me permitís el símil. O sea, una complejidad extraordinariamente grande, una burocracia tremendamente complicada y unas reglas que la ley, insisto, es mala, pero la aplicación que está viendo de la ley, los 17 tribunales autonómicos más el tribunal estatal, más los tribunales locales que existen de la aplicación de la ley, que hacen que no se pueda tener esas reglas fijas. Pero ojo, esto también afecta al interés general. Y luego hay un problema que yo creo que también afecta, que es el momento, la incertidumbre que existe en el momento de iniciar la ejecución del contrato. Quiero decir, los tribunales de contratación pública han muerto de éxito. Y hoy el plazo medio de resolución de un recurso está siendo extraordinariamente elevado. Y eso, queramos o no queramos, acaba transformándose en un problema para el interés general, pero también para un problema para los licitadores, que a lo mejor con estas idas y venidas de precios nos encontramos con que tampoco pueden competir. Y luego hay un problema, y ya termino, que es el problema de que la falta de personal en contratación pública que hay en las entidades del sector público determina que la ejecución del contrato y el control de la ejecución del contrato no resulte siempre lo satisfactorio que debía ser para ambas partes, para el interés general y para el propio contratista. Todo esto hace que sí, como dice Javier, no, yo porque no tengo una empresa, pero la verdad que si la tuviera me resultaría complicado esto de tener que licitar. Y cuando veo por mucho que hayamos aligerado en correos los pliegos y ahora mismo sea mucho más fácil concurrir, la verdad es que entiendo que es complicado y hay que pensárselo dos veces antes de empezar a concurrir. Lo único bueno que tiene es que el Estado paga siempre y mejor que las mejor que los operadores privados en muchas ocasiones. Sí, la verdad es que desde hace unos años esto, al menos en mi experiencia, el tema de pago está garantizado, pero también puedo decir que es una cosa muy habitual oír maldiciones cuando se dice, pues vamos a tener que ir a licitación. No suele ser bienvenido con vítores y alegría por parte de los operadores económicos. Óscar me comentaba poco antes de empezar que por un lado era un tema complejo esto de los desiertos, pero también quizás pone un poco de realidad al mercado de la competencia que antes no existía, ¿no? Que quizás antes las empresas concurrían fuera como fuera y luego rezaban a que hubiera modificaciones y que quizás esto es un baño de realidad que está haciendo esto que siempre suena tan bonito en las noticias de reajustes del mercado, pero que en el día a día es un auténtico dolor de muelas para cualquiera. Óscar, ¿tu opinión acerca de la situación con la inflación y demás? A ver, no voy a redundar lo que ya se ha dicho porque evidentemente creo que está casi todo dicho, pero sí, sin decir que contratar es complicado e incluso pedir una subvención es complicado, ¿no? O sea, si ya a las empresas les hacemos pasar un viacrucis para licitar, imagina también para pedir subvenciones, que esa es otra cuestión que también no está. Pero sí estaba comentando, que es lo que decíamos al principio, que por verle un aspecto mínimamente positivo de esto es que en otras épocas los que hemos vivido esto, pues te encontrabas con que aquí ni precios ni nada, la gente hacía bajas temerarias o hacía bajas de narices y luego ya vendrá el modificado. Y
me quedo con que al menos ahora, pues bueno, pues decir, bueno, pues si no puedo, no voy, ¿eh? Por los elementos que todo se ha dicho y que es un elemento, pues también a tener en cuenta de que, bueno, pues también la contratación, hombre, no todo es negativo, sino que también va habiendo cierto control, cierto tal, porque también es verdad que, bueno, pues este, nuestro país, pues a veces estas cosas, es un país pendular y aquí hemos pasado una época en la que, yo qué sé, yo lo he visto, es decir, los pliegos ponían mejoras. Y mejoras, y ya está. Y las que se pusiera. Y ahora, pues, está todo detalladito, es verdad que está todo esto, pero que cuando la gente luego, pues, se presenta, pues es lo que he dicho, que ya está bien que alguien diga, pues mira, no ni al modificado, que también lo puede de otra manera decir, oye, ni al modificado ni nada, que no, con estos precios no se puede licitar. Pero bueno, que sí que es verdad, que insisto, que estamos pasando, y esto también es otra cuestión de otro debate, es decir, si esto de la administración electrónica está ayudando al ciudadano y a la empresa o quizá está siendo un poco más traba que otra cosa. Sí, es otra cuestión, ¿no? Que cuando estás rezando, es verdad que ya cada vez es menos frecuente lo de se me ha pasado el plazo porque justo cuando iba a presentar la oferta no he sido capaz de firmarla con la plataforma, cada vez pasa menos porque ya hemos ido aprendiendo. Pero sí que es verdad que hay veces que dices, por este margen de beneficio no sé si me trae cuenta dedicar todo el tiempo que voy a tener que dedicarle a preparar una oferta y subirla en según qué plataformas y hablo por experiencia. Cerramos la parte de la inflación con Carmen Navarro, que tiene una visión comparada y cualitativa de la realidad de los entes locales y demás y que seguro que nos puede aportar un poquito más de luz acerca de esta realidad cotidiana. Carmen, cuéntanos. Sí, Sergio, gracias. Y en relación a los datos que has mostrado, tienen dos lecturas. Una dinámica, como comentabas, de cómo ha cambiado del año pasado a este y ese aumento ese aumento, esa diferencia que se ve por la inflación, pues claro, por los problemas, sobre todo en el ámbito energético, que ha elevado mucho los contratos desiertos por la subida de las materias primas, pero yo no quiero, la lectura estática nos hace ver el elefante en la habitación y no quiero dejar de también hacer énfasis en esto de que casi la mitad de los contratos os tienen un licitador o al final os declaran desiertos, ¿no? Y esto yo creo que, entre otras claves, lo que refleja, una parte de la realidad es que está reflejando, se decía antes, es la estructura real de los mercados. Es decir, los objetivos de la ley, lo comentaba Julio, son muy ambiciosos en clave de competencia y en muchos sitios se da de bruces con la realidad. En el fondo, en muchos casos, los mercados no tienen esa estructura a la que apunta la ley. No hay empresas, son mercados oligopólicos, no concurren todos porque no es eficiente. Muchas veces hay, lo sabemos, prácticas concertadas, ¿de acuerdo? A mí me gustaría ver, y seguro que con esos datos se puede hacer, dónde están produciéndose esas realidades, que puede ser por ámbito, el tipo de contrato, el tema del contrato, pero también puede ser por diferente tipo de territorio. Imagino nosotros en los estudios de temas municipales, el tamaño de la población es el factor explicativo más potente de todo lo que observamos. Miremos a ver por dónde están y a ver si en los territorios hay diferencias y desde luego lo que para mí sería la reflexión que hay que hacer es que estamos invirtiendo mucho dinero en organizar concursos completamente abiertos cuando la estructura de los mercados discrepa del ideal de la ley. Pues efectivamente, en su momento, no, cuando realizamos hace un año ya el estudio sobre competencia, no pudimos prestar demasiada atención al tema de la localización geográfica, aunque el tamaño de la entidad sí tiene que ver, pero sí tiene más que ver el tipo de contrato y suministros, ¿no? Por ejemplo, los contratos relacionados con la recogida de basuras tiene una competencia alta porque es un mercado que está bien consolidado. Hay otros, pues, por ejemplo, de determinados suministros en municipios pequeños y medianos, no. Sí que hay una parte interesante y es que la competencia parece estar muy ligada al volumen del contrato y el volumen del contrato, pues, es, por un lado, accesible a tal, ¿no? Llega una pregunta, pero yo creo que vamos a ir un poquito rápido y a tratarlas al final, porque si no se nos va a comer esto, pero vamos a intentar correr para llegar a dedicar 5 minutillos o así a las preguntas, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poquito más y ahora vamos a ver
qué es lo que se ha comprado, ¿no? A lo largo de 2022, esto quizás sea menos jugoso, pero a mí sí me gusta echarle un vistazo porque 2022 es un año en el que hemos podido observar que después de dos años en los que los suministros sanitarios, por razones sobrevenidas y evidentes, eran los reyes del mambo, hemos ido avanzando a la contratación de trabajos de construcción, de servicios de arquitectura, reparación y mantenimiento. Todo lo que no se ha construido y reparado durante dos años de pandemia se tiene que construir y reparar ahora. Los servicios tecnológicos han normalizado, han reducido un poco su peso porque ya hemos comprado todas las licencias de Zoom que tendríamos que comprar. Y bueno, aquí tenéis, podéis observar cómo se han ido a nivel de familia de los CPV esta evolución, ¿no? Pero si nos vamos sobre todo a cómo se ha ido contratando en cada tipo de administración, pues encontramos no solo un mapa de la competencia de las políticas públicas. Por ejemplo, vemos que en las comunidades autónomas el material médico es el rey, lógicamente. O que, por ejemplo, la construcción en la AGE es muy importante, la reparación y mantenimiento. Pero lo que sí que me ha llamado la atención y que me parece enormemente interesante es como, por ejemplo, los ayuntamientos recuperan una partida que hasta estos dos últimos años ha estado, por razones evidentes también, muy dada de lado, que es el ocio y la cultura y el deporte, que también crece en las diputaciones provinciales, ¿no? Y demás, ¿no? ¿Qué es un poco desde mi perspectiva o desde mi punto de vista? Pues básicamente desde mi perspectiva y desde mi punto de vista nos encontramos con un punto en el que volvemos a comprar como comprábamos antes de que el mundo se quedara paralizado, ¿no? Al menos en cuanto a necesidades. También es cierto que este año que hay elecciones a todos nos tememos que vaya a haber un cambio importante en la compra, porque no se compra igual cuando tienes que conseguir que te quieran que cuando tal. Pero bueno, dicho esto, quizás sea un poquito más rápido, pero quizás por el protagonismo de los entes locales. Óscar, ¿cómo ves la evolución de la contratación, de los temas de contratación? ¿Lo ves una situación más normalizada? ¿Ves que todavía arrastramos tema de la pandemia? ¿Que, por ejemplo, tenemos que contratar más obras porque nos hemos tirado dos años sin renovar una glorieta o tapar baches? ¿Cómo ves esta evolución? Vamos, yo considero, y también es verdad que yo hablo desde la experiencia de lo que estoy yo, eso decíamos uh-huh. antes de que este estudio te permite ver las cosas de una perspectiva más amplia, ¿no? Pero sí que es verdad que claro, decíamos, ha aumentado el tema de servicios culturales y de esparcimiento. Bueno, pues que la administración local es la más próxima al ciudadano. Entonces, es decir, las fiestas y la cultura y tal, pues bueno, pues lo normal es que lo preste quien más cerca está. Por eso es normal que al volver de la pandemia, hombre, primero que se recupere y segundo, pues hombre, que también la gente, tú lo ves, necesita... Bueno, pues necesita que haya más oferta cultural y quizás la consume más. A nivel de obras y servicios, pues bueno, pues es normal, ¿no? Que se haya incrementado la obra pública. También es verdad que influyen las fuentes externas de financiación. Ha habido más subvenciones, más proyectos europeos y más cosas que han incidido en ese aumento de la contratación. Y la pregunta final que ves después de cómo ha ido incrementando es si los servicios públicos, los servicios municipales tienen la capacidad de absorber toda esa fuente y llevarla a cabo. Porque hay muchas cuestiones que, bueno, luego igual podremos hablarlo un poco más, que es, claro, la asunción por vías sí que es más indirectas de competencias que no son propias de la administración local a través de delegaciones o incluso del tema de las competencias impropias del 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local. Y eso conlleva que haya una estructura de personal para dar una serie de servicios, pero que las necesidades llevadas a cabo por tanto por comunidades autónomas, incluso por Estado y lo que decíamos, fondos europeos, ha llevado a que esto tenga que crecer, pero los servicios municipales no han crecido tanto, con lo cual, pues bueno, vamos a ver esto cómo va evolucionando y como decía aquel, por dónde salimos. Muy bien, no sé yo, por ejemplo, Javier, si tienes
alguna desde la perspectiva de jurídica y demás, si ves que ha habido una evolución también en las necesidades de contratación o... Bueno, yo lamentablemente estoy un poco negativo, me noto, pero bueno, la verdad es que yo creo que habría que ver si ha habido realmente un cambio, no solo en lo que es el objeto material, comentabais, pues desde mecanismos de protección individual, no solo eso, no ha habido un trasvase hacia el ocio y hacia otras cosas, sino yo creo que hay una cuestión muy importante y es si ahora las licitaciones quizás es el momento para que se enfoquen pensando en el resultado y no tanto en decir a la empresa cómo tiene que hacer todo absolutamente. Y ponía la compañera, ¿verdad?, ponía el ejemplo de que muchas veces pues, es muy complejo en los pequeños ayuntamientos acudir. Bueno, en los pequeños y en los grandes, porque a veces se ponen, por ejemplo, barreras pues como la presencialidad, como bueno, tener una oficina allá, no sé dónde, en una isla, bueno, que puede venir bien para veranear, pero que quizás no es imprescindible para prestar el servicio. Es decir, a veces yo echo en falta que no ha habido un cambio fundamental en la determinación del objeto. O sea, para mí, hilando con lo que yo creo que Julio quería decir, falta mucha gente en la administración pública. A veces se intenta compensar esa ausencia de personal con una compra de mano de obra, pero no con una compra de resultados. Entonces, yo creo que el artículo 99 de la ley nos permite ya hacer un uso más interesante de lo que es la contratación pública pensando en resultados. Entonces, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver este año, pues, menos definición, o sea, más definición de las necesidades, más definición del problema que yo quiero solucionar, más definición de cuándo entiendo que voy a ver satisfechas mis expectativas como administración, como órgano de contratación, de que lo que se me está dando está bien, pues que se entregan las cartas a tiempo, correctamente, bueno, lo que sea, ¿no? Los indicadores de rendimiento que sean interesantes. Entonces, echo en falta, por ejemplo, la introducción de acuerdos de nivel de servicio y el cambio en la definición del objeto del contrato pensando en resultados y en objetivos, ¿no? Y no lo he visto. Y eso es lo que me hubiera gustado ver y creo que se puede hacer mucho aún. Sí, yo creo que sí que es un tema importante. No sé si Carmen o Julio quieren señalar algo al respecto o si pasamos al siguiente punto. Esto es curioso, pero da también el juego que da, ¿no? A ver, yo sí quería introducir aquí un factor. Es que en España tenemos 8.000 municipios. Claro. Es decir... Tenemos 8.000 municipios, es decir, yo entiendo lo que dice Óscar, de que hay veces que los ayuntamientos asumen competencias que no son suyas, pero el interés del vecino, que está recogido también en la ley de bases de régimen local, da ahí una cláusula que cuando la comunidad autónoma o la diputación no te cuida, o el Estado no te cuida, pues el alcalde pues tiene la presión electoral de que es al señor que se encuentra por la calle y que le dicen, oye, me pasa esto, me pasa aquello. Y luego, segundo, vinculado a lo que decía Javier, claro, 8.000 municipios de los cuales tienen una estructura mínima para contratación pública muy poquitos y que es una estructura muy, ¿cómo decirlo?, en donde la capacitación del personal para la introducción de determinado tipo de cláusulas y para la ejecución de esas cláusulas y el control de la ejecución de esas cláusulas es absolutamente limitado, con lo cual, claro, ¿debería ser así? ¿Debería ser como dice Javier? Sí. ¿Hay capacidad? No. Entonces, claro, las plantillas municipales, yo siempre suelo decir, plantear esto. En España tenemos una plantilla pública que es aproximadamente la mitad de la que nos correspondería por la población que tenemos, teniendo en cuenta la media de la Unión Europea. Entonces, claro, si juntamos todo ello... Y la contratación pública, pues nosotros seremos un poco frikis o muy frikis de la contratación pública, pero es complicada, muy complicada, es tediosa, genera mucha ansiedad, es decir, que hay que tener mucho personal muy activo a la que le guste para que esto pueda dar resultados. Entonces yo creo que eso a la larga pues acaba repercutiendo en que a lo mejor las cosas no salen como deben salir. Sí. Yo, Sergio, hay un apunte sobre lo que estabais comentando que, bueno, pues como interventor tengo que decir, y es que este embrollo un poco que tenemos con el tema de las competencias, como decía Julio, ¿no?, que la subsidiariedad, ¿no?, la cercanía del alcalde a la ciudadanía hace que tengan que asumirlos, pero que eso tiene un coste,
Porque, claro, cuando tú asumes una competencia que el ciudadano está pagando con impuestos estatales o autonómicos y la asumes tú con el IBI, pues resulta que es que el ciudadano está pagando dos veces por ese servicio, porque ya lo debiera recibir por parte con su pago del IRPF o con su pago del IVA. Uh-huh. Y, sin embargo, lo tiene que destinar con el IBI. Y eso genera problemas competenciales que son evidentes, pero también genera pues un despilfarro a veces que es tremendo. Óscar, si estoy de acuerdo contigo, pero tú eso díselo al alcalde que va al bar del pueblo o del ayuntamiento, al bar del municipio, un municipio mediano pequeño, y que viene uno que le dice falta esto, otro, hay que ver a ver si podéis hacer lo otro. Entonces, claro, él se queja en la comunidad autónoma pues le dan caso o no le dan caso, y el que da la cara, por así decirlo, de todo el sector público es ese alcalde. Y entonces recurre, va por la calle del medio. Que estoy de acuerdo contigo que no debería ocurrir, sí, pero díselo a cualquier alcalde, empezando por el tuyo. Si yo critico a veces la falta de lealtad institucional por parte de las comunidades autónomas, que es un poco así y tal, cuando, sabiendo eso, juegan a eso. Evidentemente. Y dicho esto, que estamos en marzo y en cuatro días tenemos ya elecciones. En cuatro días hay elecciones y aquí va a haber un montón de competencias rescatadas por ayuntamientos y por comunidades. Por eso no vamos a tener un baile de dos meses. Bueno, ya estamos viéndolo, que es interesante, ¿no? Vamos a tener reformas de piscinas, pero vamos a una velocidad tremenda. Bueno, el siguiente punto es comentar cómo se ha comprado, ¿no? Hay un par de cosas que hemos querido mirar. Primero, ¿cuáles son los principales procedimientos? Lo que nos dice muy claramente es que, si os fijáis, 2020, los contratos negociados sin publicidad y por emergencia, esencialmente, movidos por la crisis del COVID, eran una auténtica barbaridad, el 24% de los contratos, o sea, fijaros qué cantidad más enorme, y esto se ha ido normalizando hasta un 11%, que es bastante, pero desde luego no es tanto. El contrato, el procedimiento abierto, ha recuperado pujanza después de ese 2020 a ser el procedimiento por defecto, el 47%. También vemos que los simplificados han ido aumentando, han subido pues de un 29-30% a un 36%, que no está mal. Y luego, pues, otro tipo de licitaciones, me comentaba Javier, ¿por qué no señaláis aquí los de innovación? Pues porque no llegan ni al nivel de las centésimas, ¿no? Aquí en esta gráfica lo hemos tenido que juntar con los otros porque no llegan ni al 0,0%. Tendría que ir a 0,01, incluso un poquito más bajo, ¿no? Y esto es así, tenemos una gran cantidad de procedimientos con un uso muy marginal, lo que no es necesariamente malo, pero que tenemos que ser conscientes de ellos. Lo que también nos parece muy interesante, y que yo creo que es una cosa que ha venido para quedarse después de la pandemia, es cómo han crecido los procedimientos de racionalización de la contratación pública, ¿no? Cómo los acuerdos marcos, sobre todo, también los SDA, pero de eso es más difícil conocer los datos, han ido creciendo, pues fijaros, desde 2020 que teníamos cosas así, muy 9-10%, hasta llegar en algunos puntos, en junio de este año, 19% de contratación realizada a través de contratos basados en acuerdos marco, ¿no? Es una cosa más ágil, que favorece la racionalización, que armoniza a priori los precios, que también tiene algunas rigideces, como por ejemplo los problemas muchas veces de solvencia de las empresas y los conceptos los niveles de solvencia son demasiado exigentes. Y bueno, yo creo que la manera de comprar nos indica mucho, y luego lo veremos muy rápidamente en el tema de los fondos europeos, condiciona las necesidades de las administraciones de gestionar, ¿no? A mí me da la sensación de que las administraciones tienen, por un lado, la necesidad y luego tienen una serie de recursos y gestionan como buenamente pueden. Y eso siempre es un continuo de tiempo y dinero, y encontrar el equilibrio entre las dos cosas es el gran problema y quizás una de las claves de esa profesionalización, ¿no?
No me puedo resistir a preguntarle para empezar a Julio, porque Correos es una organización que utiliza mucho los acuerdos marco, como es lógico, con su estructura y demás, y no sé desde su experiencia, cosas buenas, cosas más complicadas y demás. Cuéntanos, Julio. A ver, los acuerdos marco, los acuerdos más marco y los SDAs los impulsamos al poco de llegar yo a Correos, más que nada porque no teníamos capacidad para hacer licitaciones teniendo en cuenta el número de contratos, sobre todo de transporte, que tenemos. En general, la valoración es positiva. En general es positiva, más que nada porque nos ha... Sí. ¿No? Hemos tenido un pequeño cortecillo. Es decir, es sencillo la contratación y eso, quieras que no, en una situación como esta, en donde pues Correos genera, pues me parece que son 1.800 contratos al cabo del año, no tenemos personal suficiente para afrontar todas las... Estamos teniendo algunos... Todo... Marco, de hecho, son demasiado rígidos y hay veces en donde hacen falta instrumentos más flexibles para poder adaptarnos a las necesidades concretas que tenemos, y eso nos provoca en ocasiones tener que recurrir a otra fórmula de contratación. Dicho lo cual, pues sin los acuerdos Marco, Correos no existiría. Y me lo digo así de forma un poco exagerada, pero yo creo que refleja la extrema conveniencia de tenerlo. Eso sí, yo recuerdo que cuando empecé a hablar de esto, la gente me miraba como si fuera un bicho raro. Es decir, que también es una cuestión de que hay que meter en la cultura, y esto, lo de la formación y la profesionalización y la gente es muy importante. Hay que meter la cultura de la institución que hay vida más allá del contrato de procedimiento abierto. Y hay cultura más allá del contrato menor. Hay cosas que se pueden hacer que sirven desde luego para racionalizar y para mejorar la situación de la contratación. Sí, desde luego. Es un tema, como decía, uno contrata al final dentro de las posibilidades que le da la ley con lo que tiene. Javier, tú desde tu punto de vista, habíamos hablado del tema de la innovación y demás. También sé que eres un fan de salir de las fórmulas más convencionales, del procedimiento abierto por defecto y demás, no porque sea malo, sino porque hay otras opciones que no tenemos. Cuéntanos. Bueno, lo primero que yo creo que es importante decir es que, y se está comentando ya en las consultas que veo en el chat, es que tenemos una ley hecha para presuntos incumplidores o hecho no sé para quién exactamente, con una tremenda carga burocrática, con una tremenda desconfianza, con un montón de trámites, y se desanima mucho a usar cualquier procedimiento. Es divertido, irónicamente lo digo, que se pretenda llevar a cabo el uso masivo de fondos simplemente elevando la cuantía un poquito del simplificado y súper simplificado, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a que efectivamente siempre acabamos comprando igual. Quizás también es debido a esa falta de cultura, profesionalización y sobre todo de gente, además de otras muchísimas causas, ¿no? Como muchas veces te encuentras abocado a tener que comprar y comprar rápido y comprar mal porque tienes que gastar el dinero en X tiempo y es que no has podido licitar antes porque no tenías el dinero, no te habían dado la subvención. Entonces, es verdad que los procedimientos ordinarios pues están bien para apagar los fuegos, pero sin embargo creo que son insuficientes. Y creo que sí que hay otras posibilidades que están siendo magníficas. Lo hemos visto ahora en el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alcoy, por hablar del ámbito local que estáis comentando, por ejemplo, con el tema de los sandboxes, para acercar a las pymes a las administraciones públicas para que puedan ver cómo sus prototipos, sus trabajos, para trabajar en objetivos ambientales o de cualquier tipo, justo de las administraciones locales o de cualquier otro objetivo, puede ser súper interesante para hacer algo diferente. Y que no haya procedimientos de asociación para innovación, bueno, pues supone que se desconoce mucho o no se tiene esa o
o esa vocación o esa formación, o no hay suficiente personal o suficiente personal capacitado para pensar que si no hacemos las cosas diferentes, pues estaremos dentro de 50 años comprando exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con la licitación, con la negociación, que si os fijáis, pues no me acuerdo qué porcentaje tenía. Y para mí es uno de los procedimientos mejores que hay, porque te permite que no el empresario ciego presenta una primera oferta y esa es la que se queda ahí, sino que te permite hacer rondas de negociación con clase, pero ha estado, si no recuerdo mal, en un 0,6%. Entonces, es algo ridículo. Entonces, seguimos comprando por procedimientos abiertos. Es verdad que hay excepciones. Correos es un ejemplo, creo que era precisamente con el transporte, ¿no?, que tenía un sistema dinámico. Y luego, los acuerdos marco, pues hay cosas buenas y malas, porque cuando alguien oferta, da un precio a un acuerdo marco, pero no hay una obligación por parte de las entidades que conforman ese acuerdo marco de comprar a ese proveedor que está vendiendo a un precio pensando que va a tener una escala de ventas X y luego eso se convierte en otra cosa, y aparte cierra el mercado a otras empresas que vengan luego o a aquellas que no han entrado, porque como decía Julio antes, es bastante complejo para muchas empresas participar en acuerdos marco. Pues bueno, ya digo, yo mi mensaje sería bien que haya simplificados, pues una forma de simplificarlo. De todas maneras, les retaría a ver cuánto dice el Ministerio de Defensa en el calendario que tiene de contratación pública que cuesta tramitar un simplificado o un abierto. Es que si nos ponemos ahora, ya dice la prueba, te plantas que formalizas el contrato en septiembre y me parecen, sí, o sea, en las tres tesis que dan, ¿no? Si ponéis calendario, defensa, contratación pública, os va a salir, entonces uno se queda alucinado. Dice, o sea, que ahora y en septiembre y que no tengas un recurso, como ha dicho Julio, yo puedo decir que he tenido un año en el Tribunal Central una administración que quería comprar algo y cuando ya el tribunal ha resuelto, dice, pues es que ahora ya no lo puedo comprar porque ya no tengo dinero para comprarlo. Y lo mismo nos ha pasado con un tema de hidrógeno en otro sitio. Y bueno, hay muchas cosas muy diferentes, pero a veces, pues si no, si hay tanta burocracia, si los recursos no se resuelven en plazo, pues todo es una cadena, y si encima modificamos la ley, ahora veo que se acaba de modificar hoy mismo la ley para cambiar una cosa que se cambió el otro día, es una prohibición de contratar nada más y nada menos, ¿no? La ley 4, 2023. Entonces, bueno, pues esto es así, ¿no? Entonces yo creo que hay que simplificar todo mucho mejor y tratar de hacer algo diferente, sandboxes, licitación con negociación, lo que sea, pero ya está. Ya está. Muy bien. Carmen, ¿qué nos cuentas respecto a la manera de comprar que tienen las instituciones? Pues os cuento más una intuición que no una evidencia basada en nuestros estudios. Ahora, este año lo preguntaremos, porque se ha producido este aumento de la racionalización y este mayor uso del acuerdo marco. Mi intuición, basada también en conocimientos previos, es que creo que es una reacción a esa experiencia mala de ralentización, burocratización, esos cuellos de botella que nos cuentan los responsables de los contratos cuando vamos y les preguntamos, ¿no? Entonces, es normal que antes se fuera a lo más estándar, un contrato, porque antes todo era nuevo después de la ley y probablemente no, pues uno iba a lo que más se asemejaba a lo anterior, ¿no? Y no, o no se tenía experiencia, no sabía cómo hacer. Yo creo que con el tiempo, en realidad esto es un poco un proceso de aprendizaje, de feedback, de retroalimentación de la propia política de contratos de cada institución. Se hace uno, se ven las ventajas, se ve que no es tan complicado, quizás. Es decir, uh-huh, se experimenta y si funciona y si es más ágil y si resuelve problemas o se hace más racional, pues uno repite. Y creo que es mejor tanto para la administración como para la empresa, y una de las posibles formas de afrontar esto que estamos repitiendo de esa burocratización, ralentización. A nosotros a veces en nuestras entrevistas nos hablan del talibanismo jurídico, de esta lógica de la realización de los contratos. Pues bueno, bienvenido sea esa racionalización, y si es una de las fórmulas o una de las formas que tenemos de agilizar más este sector. Efectivamente, es una cosa, cuando nosotros realizamos el estudio sobre la evolución de los acuerdos marco en España, sí que vimos que se ve como una curva de aprendizaje, ¿no? De cómo es una política en la que las instituciones van asumiendo poco a poco una fórmula con la que no estaban tan familiarizados y van expandiéndose, y luego encuentras, pues, por ejemplo, cuando hicimos el evento sobre los sistemas dinámicos de adquisición, pues tuvimos 400 personas inscritas, ¿no? Que yo creo que nunca hemos tenido tanta gente inscrita a un evento, lo que indica que hay un interés, pues precisamente, de evitar el procedimiento de toda la vida.
Óscar, tú que vives esto en el día a día en un ayuntamiento y demás, seguro que tienes bastante para comentar, así que cuéntanos. A ver, yo lo referente en la evolución, yo de las gráficas que ponéis aquí, pues os decía que es importante porque lo ves con esta perspectiva. Es decir, claro, yo entiendo que el simplificado y el simplificado sumario, el crecimiento que tienen, vienen de quitárselo a la contratación menor, ¿no? Porque veo que el contrato abierto sigue más o menos igual, lo cual a mí, pues bueno, me parece que, bueno, tengo un amigo que decía que del contrato menor también se sale, ¿no? Es decir, que en el ámbito local vivimos, ¿no? En este, muchas veces los contratos menores, pero porque tampoco a veces se conoce más allá, y es un poco también lo que se ha comentado por aquí. Es decir, nosotros acuerdos marco no tenemos, nos hemos adherido a la Diputación, a la Federación de Municipios y Provincias, que está bien, pero yo creo que incluso un poco lo que decíamos, se apuntaba antes que el personal que tenemos es limitado, que falta formación, y yo creo que incidir y fomentar que el personal en el ámbito local aprenda estos sistemas de contratos masa, ¿no? Del marco, sistemas dinámicos, también agilizaría mucho la contratación y despejaría bastante el tema. Y quizá lo bueno, lo que evidencia este el estudio, es que esto poco a poco va creciendo, y eso se tiene que ver, pues oye, en una mejora de las tramitaciones y de todo esto. Pero yo me quedo con el dato positivo, ¿no? Que es un poco ese irnos poco a poco apartando de la contratación menor en aras a ese simplificado sumario o el simplificado normal, que bueno, pues oye, que es verdad que tiene sus problemas, pero que bueno, nos vamos poniendo al sitio. Pues efectivamente, el contrato menor también se sale, ¿no? Y es una cosa a tener en cuenta. No es que tenga nada en contra del contrato menor, que quiera decirse que como operador económico da mucha tranquilidad cuando sabes que te va a dar un menor porque no te van a complicar la vida, pero por otro lado, quizás no sea lo más eficiente en términos de tracción de posibilidades, ¿no? Vamos a ir muy rápido sobre el siguiente punto, que es, hemos cogido los datos de la plataforma de contratación del Estado directamente esta vez para ver la contratación, las empresas con más adjudicaciones y con mayores importes adjudicados de la AGE, un poco porque este salseo suele gustar. Solo quiero mencionar rápidamente, y ya luego doy paso a lo que todos estamos esperando, que son los fondos Next Generation, que en lo que más gasta la AGE es en trenes, menos que el año pasado, que gastó bastante en trenes y en barcos, pero tenemos aquí tema de estaciones de trenes y demás, pero hay una cosa muy interesante que es la entrada en este ranking de Endesa y de Acciona, que no es poca cosa y que indica una cosa que también nos han comentado por algunos lados, que es la necesidad de renegociar contratos de suministro energético porque las tarifas habían salido o que directamente la subida de los precios ha hecho que suba el importe de estas adjudicatarias. Esto es una condición que yo creo que vamos a ir viendo no solo en la AGE, sino en distintas administraciones. Pero bueno, quiero ir a la parte que yo creo que todos estamos esperando con más interés y que es el drama de momento, que es la contratación de los fondos Next Generation, tan importantes según las instituciones para esta recuperación económica y en la que hemos encontrado distintas cosas. En primer lugar, el crecimiento, como podéis ver, es sostenido durante, sobre todo, la primera mitad del año. Desde enero hasta junio hacemos pico, coronamos el puente, pero curiosamente luego nos encontramos con que a partir de junio, a diferencia de lo que pasa con otras fórmulas de contratación, que ya sabemos que este bimestre que hay entre octubre y noviembre suele dispararse, aquí baja mucho y querría oír las teorías de nuestros expertos. La compra ha ido, conforme han ido creciendo el número de contratos, lo que es cierto es que se han ido diversificando, ¿no? Han bajado los que eran el año pasado las categorías más importantes, que era construcción, arquitectura y servicios TI. Y, sin embargo, han entrado otros muchos que o bien tenían una presencia residual o directamente prácticamente ni estaban, como, por ejemplo, pues temas de maquinaria, temas de equipamiento médico,
de estructuras y materiales de construcción, maquinaria y aparatos y productos consumibles, etcétera, ¿no? Esta es la segunda parte. Y una última que también quiero señalar antes de dar pie, que es en esta distribución vemos que lo que más estamos comprando con los fondos Next Generation son suministros. No deja de ser curioso que muchas veces en las subvenciones de transformación y demás se excluyen los contratos de suministros porque no se acaban de considerar como tal una inversión. En muchos casos, aquí, sin embargo, está siendo lo que está tirando el carro, pero sobre todo, si os fijáis, los suministros están tirando muchísimo de los contratos basados en acuerdo marco, ¿no? Mientras que las obras también han tenido algo de evolución en abierto y los servicios, pues como veis, el uso es totalmente marginal de los acuerdos marco. Posiblemente, yo creo que porque el uso de los servicios para acuerdos marcos para servicios es más limitado y desde luego también porque el uso de simplificados y super simplificados es mucho menor que en otros casos porque la objetivización de criterios en servicios, no voy a decir que no sea posible, pero desde luego a las administraciones no les suele dar por ahí, ¿no? Les gusta más una cosa, una evolución más cualitativa. Creo que esta vez voy a empezar con Javier, que se tiene que ir rápidamente y luego ya damos paso a lo demás. Javier. Nada, yo por no acaparar más tiempo, simplemente decir que efectivamente los fondos Next Generation parece que son una oportunidad precisamente para comprar cosas y comprar diferente, sobre todo para conseguir esos hitos y esos nuevos objetivos que se plantean en el reglamento del MRR. Pero bueno, la verdad es que es lo que por ahora tenemos. Quizás es más rápido comprar suministros que hacer grandes inversiones, pero bueno, yo creo que son datos que cuando personalmente los vi no me llamaron demasiado la atención porque sí que creo que está habiendo también grandes contratos y que se están contratando cosas diferentes. O sea, sí que creo que quizás económicamente en esta primera etapa se ha tirado, vamos a decir, más de estos suministros o de obras, también de muchas obras sencillas, pero creo que sí que hay bastante margen para hacer cosas diferentes y se están haciendo algunas. Entonces, eso es un poco lo que pienso. Pues estupendo. Creo que ya nos tienes que dejar. Sí, yo sí, si os dejo. Nada, os dejo muy buena compañía. A vosotros. Por haber compartido tus reflexiones. Y enhorabuena. Y cuando quieras, ya sabes que nos tienes por aquí. El año que viene nos vemos en el estudio siguiente. Lo veremos. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Carmen, tenía muchas ganas de preguntarte a ti porque precisamente el artículo que he recomendado al principio habla precisamente de este tema, ¿no? De las dificultades de gestión y hemos comentado alguna vez que quizás estemos en un punto en el que hemos avanzado muy rápido en la tramitación de los contratos, pero ahora llega la parte del control de ejecución y del seguimiento y quizás hayamos hecho tope de cuánto podemos tramitar y a la vez fiscalizar. Cuéntanos un poquito. Totalmente, gracias. Sí, porque además nuestros estudios se han centrado en concreto, hemos querido responder a la pregunta de por qué algunos ayuntamientos consiguen más fondos europeos en general, no solo Next Generation, y otros no, y ahí nos importa mucho la variable de la capacidad institucional. Dicho de otra forma o en un término más claro, aquí hay un círculo virtuoso de la riqueza, es decir, los ayuntamientos que tienen más músculo, digamos, en obtener fondos Next Generation son los que están mejor posicionados y consiguen más fondos, y eso pasa porque hayan tenido una unidad, hayan sido exitosos en obtener antes fondos FEDER, Fondo Social Europeo, etcétera, etcétera, y ahí cuando lo que vemos es una doble velocidad o primera división y segunda división, que a veces no depende mucho del tamaño, hay ayuntamientos grandes que no son muy exitosos porque no han tenido suelen ser lo más que los pequeños. En la Comunidad de Madrid tenemos una quinta parte de ayuntamientos que no están presentes en los fondos Next Generation y bueno, ahí hay muchos elementos, sigue habiendo problemas si es que los vehiculan, los canalizan a través de
a través de contratos, ¿vale? Yo lo que pasa es que con fondos Next Generation, Sergio, lo que veo, el mundo grande de los fondos Next Generation son, por un lado, los PERTES, que van a grandes empresas, y por otro lado, subvenciones. O sea, yo en los fondos Next Generation, fíjate que me está dando la sensación que tienen más impacto, más relevancia, cómo se canalizan a través de subvenciones. También hay contratos, pero está más el mundo este grande de lo que van a través de subvenciones, con su propia, por cierto, con su propia problemática y también con muchos retos, ¿no? Y muchos desafíos ahí para las administraciones públicas municipales. Pues muy bien, muchas gracias. Efectivamente, los PERTES es donde está el boca gordo de la partida grande y es como se ha decidido gestionar, lo que no quita que esta parte también tenga su importancia en otro sentido. Julio, que también nos va a tener que dejar, así que vamos sobre la bocina. Julio, fondos Next Generation, contratación, ¿qué nos dice de esta recuperación y de tal? Ya no está, bueno, pues ha tenido que ir. Le agradecemos también haber pasado. Óscar. Aquí estoy. Aquí estamos, ¿no? Tú todavía no te has ido. Cuéntanos tu opinión. Hombre, además, como ente local, esto supongo que también te afectará. Así que somos todo oídos. No, yo decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado Carmen. A veces la implantación de estos procedimientos o estas historias pues depende también de las personas más que de la institución. Yo creo que en nuestro ámbito local, yo creo que es un tema muy complicado. Habría que establecer estructuras de personal, unidades administrativas dirigidas totalmente para esto. Tampoco sé si la propia administración local, a nivel que yo conozco, tiene capacidad para tener esa infraestructura para poder hacer luego eso. Es decir, que yo creo que es muy complicado. Me parece que es un tema que a los pequeños, medianos municipios, es bastante burocrático y por eso es un tema que yo siempre reivindico. Yo creo que las diputaciones provinciales, los órganos supramunicipales, tendrían que pedir más el balón, ¿eh? Y tendrían que establecer, porque a fin de cuentas tampoco tiene el ciudadano la culpa de que su ayuntamiento tenga más o menos capacidad de, y a veces es un poco que para una prestación de todos estos fondos y que lleguen de una forma más o menos homogénea en el ámbito local, pues habría que acudir o sería buena idea acudir a estos entes supramunicipales y que, distribuyeran un poco el juego entre los habitantes de su ámbito. A mí, insisto, no es un tema, nosotros lo estamos intentando, es decir, lo estamos intentando con personal que está en principio con carácter coyuntural. Es decir, a través de sistemas, también es un poco quien ha levantado la mano y ha decidido decir, oye, yo quiero encargarme de esto. Entonces, claro, yo creo que esto no es una fórmula estable de atajar este tipo de fenómenos. Y esto lo que va a ocurrir es que, pues, en el ámbito local, pues, haya muchos municipios que pierdan el tren. Y tampoco los ciudadanos tienen la culpa de esto. Sí, desde luego, esto, al menos yo, por mi parte, como estudioso de ciencia de la administración, siempre me ha gustado mucho este tema de que este tipo de detalles que quizás el legislador no contempla y demás son los que acaban desarrollando o afectando al desarrollo de la política, ¿no? La implementación de la política acaba llevándose por delante todas las buenas intenciones y no lo tenemos en cuenta. Bueno, pues vamos a ver, teníamos unas cuantas preguntas antes de tal. No sé si con los que nos hemos quedado vamos a poder responder. Haremos lo posible. En primer lugar, nos preguntan sobre la ley de protección de informantes en procedimiento. Si esta nueva ley, Ana Isabel nos pregunta, sobre la protección de informantes en procedimientos contra la corrupción, ¿puede ser una herramienta para reducir la corrupción, un elemento disuasorio? Yo en esto siempre soy escéptico, no porque la ley esté mejor o peor, sino porque creo que estas cosas tienen un desarrollo muy largo y que el miedo a la denuncia y la afición a la corrupción son cosas muy metidas en el ADN de las instituciones cuando está. Pero no sé, esto, Óscar, tú como interventor, que además no, supongo que te tocará una parte importante, no tanto de esto como de luego todo esto de Minerva y demás, ¿qué opinas acerca de la lucha de la corrupción? ¿Hay posibilidades de mejoría o es...? Posibilidades de mejoría siempre hay.
Pero claro, es decir, los primeros que estamos con este tema, pues claro, somos los interventores que estamos en el ámbito local. Que claro, tampoco es que estamos aquí luchando contra la corrupción, estamos simplemente haciendo un trabajo que es contra la fiscalización, que a veces no es buscar el delito, a veces simplemente es hacer propuestas de mejora. Esta ley, pues hombre, esta ley ya nos establece pues una serie de obligaciones que ya tenemos que hacer, pues eso de la ventanita esta que hay que poner en la página web, pues esto habrá que ver cómo evoluciona. Es decir, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos la Agencia Antifraude, tenemos también en tribunal la Sindicatura de Cuentas, está la Fiscalía, está tal. A ver, no sé, es que a veces, dice, yo por ejemplo, tenemos por el portal de transparencia con todas las licitaciones, con todo que vamos, pues apenas lo mira nadie. Yo creo que canales, está la ley de transparencia, es decir, canales para obtener la información, para hacer ese control más, hay. Lo que yo no veo es lo que ahora se llama, pues no sé, esa cultura de la transparencia, que es decir, yo, por ejemplo, pues colgamos la cuenta general, colgamos esto y son expedientes que apenas mira nadie. Entonces, claro, es decir, al final es un poco ese espíritu de rendición de cuentas de la ciudadanía, de exigir a los políticos y exigir a las administraciones que cumplan o que hagan o que noten el cogote de la ciudadanía detrás. Es un sistema más, habrá que ver cómo funciona. De momento lo que tenemos que poner es como un buzón ahí que bueno, ya lo implementaremos. Pues sí, la verdad es que es un tema a tener en cuenta. Yo creo que la ley de transparencia sí ha ido notándose, pero que el efecto es relativamente limitado, ¿no? Estas cosas muchas veces sirve más a toro pasado que demás. La corrupción a veces se destapa pues porque se pelean entre ellos. Claro, claro, sí, esto está claro. Este folclore es por un lado frustrante, pero por otro hay que reconocer que a veces se pone divertido como si fuera un culebrón. Carmen, no sé si tienes que decir algo sobre esto, si no tengo una pregunta más y ya vamos cerrando. Estoy muy de acuerdo con Óscar. Vamos a ver cómo se implementa y si es... si es efectivo o no. Yo me esperaría un poco a hacer un diagnóstico. Vale, la última pregunta, yo creo que este es un tropo muy habitual, ¿no? Pregunta Macarena acerca de cómo influye en el sector público autonómico, yo no diría que solo autonómico, que el acceso a los créditos según los presupuestos, aquí pone autonómico, pero no solo autonómico, se retrasen y acumulen en el último trimestre del año de cara a contratación, ¿no? Y cómo puede influir que tengamos que comprar todo al último trimestre del año en la selección de mecanismos de adjudicación directa, que yo creo que es una cosa que todos los operadores económicos podemos conocer como las rebajas de diciembre, ¿no? Porque a fin de cuentas no es raro que reciba llamadas de tengo presupuesto, no sé qué hacer, qué me puedes ofrecer por este importe de estas cosas. Que no digo que a mí me haya pasado, pero por ahí comentan que suele pasar, ¿no? ¿Cómo creéis que influye también, de nuevo, implementación, esta rigidez del sistema de gestión presupuestaria en la selección de mecanismos que no sean quizás los ideales para contratar, pero al final son los que te quedan si tienes 2 meses para hacer una contratación tan grande? Bueno, ¿alguien que se anima? No, es que, es lo que hay, ¿no? En mi caso al final es pues más remanente del año que viene. Es decir, no sé por qué. Y al final que vamos aquí a jugarnos también, a ver, todos estos mecanismos que te he dicho, es decir, claro, luego aquí tenemos, hay controles, que a ver si pensamos que la ley estaba, que comentábamos antes, es decir, aquí se controla también y si miras las entidades del Tribunal de Cuentas, pues también hay gente que le pone la cara roja y le dan alguna galleta. Quiero decir, que al final llegas y dices, pues si no hay capacidad, no hay capacidad. A fin de cuentas, lo que nos encontramos son con fondos, con un embudo, pero dicho con todo el cariño, es decir, que es un poco la contratación. Y de ahí tiene que salir, si da tiempo, da tiempo, y si no da tiempo, no da tiempo. El año también empieza en enero, y lo que no podemos ahora es, por las prisas, jugarnos aquí cosas serias por esto, vamos, yo lo veo así. Mi caso, pues más remanentes, pues no se puede. Que la ansiedad de liquidar todo el presupuesto no haga que hagamos locuras, ¿no? Básicamente. Hombre, es que nos piden eficiencia en la contratación pública. ¿La eficiencia al final es esto? No. No, la eficiencia no es correr más rápido, sino correr bien, ¿no? Claro. A fin de cuentas. Carmen, ¿alguna cosilla más que decir?
Sí, no, bueno, todos, yo desde fuera de lo que son las administraciones de la universidad, las fundaciones que contratan, que tienen que contratar, es verdad que vemos, asistimos con perplejidad a este taquicardia de final de año, ¿no? Que empiezas a llamar para preguntar, para hacer entrevistas y son estos meses o estas semanas endiabladas, ¿no? Podría decir, bueno, pues hay veces que sí que vemos esto de hacer de la necesidad virtud y hay veces que algún proyecto o alguna cuestión sí puede salir adelante gracias a eso. Se alinean los planetas y dices, pues mira, lo utilizo aquí. Pero es verdad que yo soy siempre más partidaria, como dice Óscar, de más planificación y que tengamos unos ritmos de trabajo y una posibilidad de trabajar de acuerdo a una estrategia planificada en el medio plazo, ¿no? Puede dar lugar, desde luego, a algunas oportunidades, pero en general esta sensación que dice Macarena de mala gestión, yo la comparto. Parece que estamos ahí moviéndonos espasmódicamente cuando podríamos estar en términos o en clave de planificación en el medio plazo. Pues yo creo que ya está. Hemos entrado en tiempo y nada, quiero agradeceros a primero a mis compañeros de Mesa Redonda, a Carmen, a Óscar, a Julio y a Javier, haber hecho que este estudio sea más completo. Quiero agradeceros también a los que habéis estado al otro lado, ya sea ahora, ya sea viendo el vídeo más adelante. Sabéis que tenéis no solo estas 10 preguntas básicas, sino todo el informe completo disponible, si lo solicitáis. Los que seáis ya suscriptores de nuestros estudios lo recibiréis a lo largo de hoy o mañana en vuestros correos. Y solo deciros que nos vemos en el estudio de contratación pública 2023, que ya empezamos a preparar, y que entre tanto podéis seguir todos nuestros estudios en el blog. Esto ha sido todo. Ah, bueno, y por último, gracias a nuestros socios y compañeros de la ley, del ITZIP y del despacho de abogados Javier Vázquez Matilla, por habernos ayudado a llegar a todos. Oye, muchísimas gracias y nos vemos muy próximamente, ¿vale? ¡Hasta luego!